Es el momento en que la Guardia Suiza cierra el portón de Castel Gandolfo, marcando el fin de la era de Benedicto XVI. Poco antes, el obispo de Roma ofrecía así su última bendición como vicario de Cristo. Muy buenas tardes, es el fin de una era. Joseph Ratzinger pasa a la historia como el primer papa en 600 años en dejar en vida la más alta jerarquía de la Iglesia Católica. Hoy fue un día de profundas emociones y significados, tal vez uno de los más importantes. El mensaje de obediencia que Benedicto XVI dirigió a su sucesor, sin siquiera saber quién será. Vamos hasta el Vaticano con nuestro enviado especial, Pablo Monsalvo. El papado de Ratzinger ya es historia. A las 8 de la noche, tiempo de Roma, acabó su pontificado de casi 8 años. Ahora, su santidad Benedicto XVI vivirá temporalmente varias semanas en la residencia veraniega de Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, después de haber sobrevolado en un helicóptero blanco esta ciudad para despedirse de sus fieles y de las iglesias de las cuales fue obispo. Ya no soy más el Papa, pero sigo en la Iglesia. Soy solo un peregrino que comienza la última parte de su paso por la tierra y con todo mi corazón, rezos, amor y mis pensamientos y fuerzas, me gustaría trabajar por el bien común y el bien de la Iglesia, dijo. Sus últimas horas como pontífice estuvieron dedicadas a las despedidas. Por la mañana se reunió por última vez con los cardenales, a los que advirtió que sabía que su sucesor sería posiblemente uno de ellos, y prometió respeto incondicional y obediencia al próximo Papa. Agradeció a todos los cardenales, tuvo palabras muy hermosas para agradecerle su consejo, su compañía, todo lo que han hecho por él durante este tiempo, y se despidió con mucho cariño, dejándonos emocionados a todos nosotros. Por la noche se cerró y selló el apartamento apostólico donde vivió como papa y que ocupará quien lo suceda. La Guardia Suiza ya no es más responsable de su seguridad personal y de ahora en más se ocupará de eso la Gendarmería Vaticana. Lo que apreciamos de este Papa es que fue muy humilde, era muy simple. Le hablaba a su personal, nos dedicaba bastante tiempo, siempre tuvo muy buena memoria recordándonos a cada uno, explica uno de los guardias que lo protegían. De ahora en más, los ojos estarán puestos en su sucesor. Y mientras crecen las especulaciones, uno de los miembros latinoamericanos del Colegio Cardenalicio explica que la proveniencia no será determinante a la hora de elegir al próximo Papa. No se está eligiendo a nadie por venir de tal continente o por venir de Polonia o de Alemania, sino por el valor de esa persona para el momento que vive la Iglesia. Será una situación insólita e inédita. El próximo Papa vivirá a tan solo 100 metros de Ratzinger. La Iglesia niega que habrá dos pontífices, pero uno será emérito. Son muchos los que se preguntan cómo podrán coexistir estas dos personas. El tiempo dará la respuesta. Ahora no tiene más la responsabilidad de solucionar los gravísimos problemas de la Iglesia Católica. Podrá pasar su primera noche en tranquilidad. Regresamos a estudios. Gracias, Pablo. Pablo Monsalvo reportando desde el Vaticano. Y bueno, a partir de su retiro como Papa, Benedicto XVI será llamado Papa Emérito. Vivirá en el convento Mater Ecclesiae en el suroeste del Vaticano. Vestirá una simple sotana blanca y zapatos marrones hechos a mano por un artesano mexicano que, según se sabe, son sus favoritos. El anillo de oro papal será destruido con un martillo de plata y su sello personal será descontinuado. Su cuenta de Twitter será congelada. Una vez elija a su sucesor, pues este poder podrá elegir si la sigue usando. Será acompañado por dos secretarios privados y también será atendido por las cuatro mujeres laicas que lo cuidan. Vivirá con su gato, de nombre Contesina, porque le encantan los felinos. Benedicto XVI se dedicará a orar, escribir y leer. Disfrutará de sus pasatiempos preferidos, como ver películas en blanco y negro, además de tocar el piano.